Hoy es viernes 12 de enero del año 2024. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Genaro, Genaro Wharton. ¿Está vivo? No. ¿Tu mamá? Irma. Ella sí está viva, está en Lima. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mis dos hijas acá en Huancayo, Carla y Mariana. Mi esposo ahorita está en Lima con mi hijo, mi segundo hijo, Joaquín. ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Juan. ¿Y tu hijo cómo llama? Joaquín. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Mucho. Arrastré mi lapicero, mi cuadernito que lo tenía bien anotado allí, pero todo lo tengo Ah, no, acá. no. Y entonces el cuadernito quedó pisado con el celular. Ajá. Pero sí, lo tengo allí, todo en mi cabeza. Y quería, mi hijita, más que nada decirle que también en algún momento voy a tener con ella. Quisiera una sesión para mi Carla. Estaba viendo más la prioridad en mis hijos. Conversaba con Eugenia, ¿cierto? Le decía, yo quiero también para mis hijos, pero tienen que tener esa voluntad. Y ella es la que justo me decía que también quería para poder sanar muchas cosas. Una de ellas es el miedo. El miedo que la he transmitido, creo yo, a ella desde que la he tenido en mi vientre. Ella es mi hija mayor. Y hasta ahora yo también tengo muchos miedos, miedo a la oscuridad, mucho miedo a hablar. Increíblemente puedo con la gente, pero en el trabajo me trabo mucho, mucho me trabo, mucho mi garganta también no puedo, me atoro demasiado, demasiado. Dolores. Mucho de la cabeza, de la nada, de pronto así me duele, sudo, mi nuca es la que mucho me quema, demasiado, no sé por qué, mucho me quema y mucho sudo, demasiado, ¿no? Hay momentos en que hasta he tenido un poco de mareos, ya no tenía eso, pero ahora lo tengo, es reciente, ya no le digo mucho a mi hija porque no quiero que se asuste. O que me diga que estoy muy mal, ¿no? Las articulaciones, estoy un poco mal, el hígado graso, que me detectó hace poco una doctora, una cubana, y que se está complicando el páncreas, me dijo, así que estoy tratando de tener una dieta. Sanar lo olvidadiza que soy, muy olvidadiza. Y Leo, es que veo. allá en Increíblemente. Huancayo no venden de estas cositas, de todos los colores. Esto es Sí. para nosotros los olvidadizos. Es Ajá. excelente, excelente. Uno utiliza esto y no se le olvidan las cosas. Okay. Parece magia. Sí, es cierto. Tú que lo Sí. puedes pegar, despegar, llevártelo donde quieras. Sí. Hago a veces eso, pero quisiera ser más ordenada, lo que creo que me falta más orden, ¿no? Voy a empezar a ser más ordenada. Eso. Dolores en las rodillas. Yo camino mucho, me he caminado bastante en cerros, trabajando en mi anterior empleo también en agrorural. Trabajaba caminando mucho en zonas no urbanas, ¿no? Zonas rústicas. Y caminaba muy bien, pero ahora últimamente ya hasta no puedo, ¿no? Mis rodillas, mucho, mucho me duelen las rodillas. A ver, ¿dónde está esa fortaleza de los incas? Como caminaban de bastante los incas. Y yo caminaba duro, ¿eh? Duro. Y bueno, últimamente, no sé si es la edad o qué me está pasando, porque la fortaleza la tengo, No. pero Carla, más. que le regale de cumpleaños un dron. Eso que tiene cuatro hélices y usted la lleva así volando hasta donde están las vacas y los caballos. Creo Para que que no te sí. duelen las rodillas. Sí. Y eso, ¿no? Pero me encanta trabajar. Amo mucho mi trabajo. Soy sincera. Amo mucho.
más conectarme con la gente. Siento que necesitan muchas cosas y los veo y creo que no sé, nunca me pasaba esto, pero siento que hasta leo su mente y de pronto ya veo cómo empezar, cómo inicio con ellos. Mucho tino, siento mucho dolor cuando los veo muy tristes de las cosas que pasan, porque acá la gente del campo se saca la mugre, doctor, se saca la mugre y a veces no son reconocidos, y menos por el Estado. Así que les digo, hay que crear trabajo entre nosotros, que hay que ver la forma de asociarse y todos tenemos problemas, pero que se pueden solucionar, que para todo hay solución. Justamente ayer un grupo traté de unirlos porque hay mucha envidia, mucha, ¿cómo te explico? Cosillas que se pueden solucionar y que yo me siento a veces salvadora, pero les digo, caramba, hay que salir adelante, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres luchadoras? La gente de campo, caramba. ¿Quién tenía? ¿Acaso teníamos estas cosas? No. Siempre hay que pensar de cero. ¿Y por qué la discusión? ¿No? Es casi siempre es en el trabajo. En mi anterior trabajo me hubiese gustado quedar, pero me faltaba mucho entender el quechua. El quechua es en una de la población de Ayacucho, que también he trabajado, que también me gustaría retornar, porque ahí sí la gente necesita mucho cambio. Siento que a veces es mi voz que siempre va para ellos y les llego, ¿no? De alguna u otra manera. Pero he tenido que salir ahí por el idioma. Un poco porque mis padres son quechua hablantes. Lastimosamente no me enseñaron, lo cual hubiese sido muy bueno en ahora en el trabajo que tengo. Entonces, bueno, si de repente tenía en alguna otra vida poder contactarme, ver la facilidad, que es lo que quisiera también llegar a la gente, ¿no? Es un motivo que me gustaría, si habría esa posibilidad. Como también el idioma, el inglés, porque hay gente que también que quiero traspasar esas barreras para poder llegar a mucha gente. Y no sé mucho, te he tratado, pero bueno, ahí estoy tratando de, como mucho me dicen, hace poco me decían, tú eres muy facilitadora, te vemos como facilitadora. Bienvenido, pero si hay de la forma de poder apoyar, que es lo que hago en mi trabajo. Otra cosa que también antes de que se me vaya, mi preocupación por, porque en las noches no sé, siento a alguien que está acá. No puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. Inconscientemente, pues voy. Apago la luz, pero otra vez lo prendo, inconscientemente. No, no, no. Y más me ha pasado este año que me he separado prácticamente con mi esposo por el trabajo, por las cosas que hemos tenido como pareja, que también le voy a comentar. Y que son cosillas que se superan, pero que tengo mucho insomnio, mucho insomnio. Mi cabeza, no puedo descansar. Siento que hay alguien, no sé. A veces eso no quiero asustar a mi hija, ¿no? Me está oyendo. Pero no, en cierta parte si sienten la relación un poco más privada, yo de verdad los dejo cómodos tal vez, también para que mi mamá pueda explayarse un poquito más y puedan entablar un poco más esa conexión. Yo, normal, más bien ha sido un gusto conocerlo. Mi mamá, con muchas ganas de conocerlo, la verdad. Años. Sí, ¿Te acuerdas? de verdad, muchos años. Mi Años. mamá que quería contactarlo. Entonces te voy a decir adiós en quechua. Por ¿Me dice favor, cuánto se lo digo? a ver, ya me lo puede decir, no se preocupe. Adiós en quechua. Adiós en quechua, ¿cómo sería? No, No ya sé se qué lo es. dije. Es que yo le dije, me va a despedir diciendo adiós en quechua. Y usted me dijo, ya lo puede decir. Y yo ya lo dije, adiós en quechua. Esa es la despedida. Aries. No, no, ese es Tupac Anan Chis Tupac Kama. Anan Chispa, No, creo. Tupac Anan Chis Tupac Anan Chispa. Kama. Ajá. Bueno, ya estamos Ya aprendiendo. aprendió a decir Poquito más. adiós. Bueno, me voy despidiendo. Un gusto conocerlo. Le dejo con mi Yo mamá. también. Vea, esto lo entienden en todos los idiomas. Ay, yes. Ya, gracias.
Listo, continuamos. ¿Qué más A vas a cambiar hoy? ver, don Aurelio, le voy a ser muy sincera. Siento siempre un dolor acá y en el pecho, porque yo con mi esposo, cuando nos juntamos, tuve dos abortos. Es algo que siempre me he pedido de todo corazón. En su momento, yo le pido a la luz que me perdone. Pido mucho perdón a mí misma y a lo que hice. Agradezco infinitamente a la Tierra, a nuestro planeta, de que me brinde este trabajo. Y creo que siempre, no es que creo, siempre voy a los niños. Cada niño que veo me habla con la mirada. Me dirá loca, no lo sé, pero siento cuando hay dolor, siento cuando hay muchas cosas que pasan. Y mi trabajo, como le digo, no sé si es esa mi misión de entrar a ellos y a esas madres gestantes que veo. A muchas viudas que he llegado a ver en el trayecto de mi trabajo. Me he comprometido tanto con la vida que siempre encamino a mis hijos, que siempre les digo, fueron parte de mí, pero ese camino que tienen ustedes va a ser guiado, pero por ustedes mismos. O sea, yo estoy sencillamente aquí para apoyarlos, pero el camino que tienen ustedes, cada uno lo va, traten de ver eso, ¿no? O sea, yo los apoyo hasta donde pueda. Mi vida es mi vida y su vida es de ustedes. Conmigo hasta donde yo pueda. Si yo soy, yo he querido y soy padre y soy madre, siempre les voy a dar hasta donde yo pueda en cuanto a educación, ganas de vivir, el amor, esa paz que no hay en mucha gente, brinden paz. Entonces, sí, don Aurelio. Eso siento que toda mi vida desde niña, antes que se me vaya eso justo, hablaba sola. A ver, hablaba mucho sola. Había un cuadro de Jesús. Fui católica, no le puedo mentir. Soy creyente de Dios, sé que hay un Dios del universo, pero ya no soy con esa negación que antes tenía. Creo en lo más en lo que veo, en lo que siento y soy respetuosa de todos los credos, muy respetuosa. Pero hablaba mucho, mucho, tenía un cuadro de Jesús, me recuerdo chiquito, cuando estaba pequeña, porque mi papá era una persona que mucho tomaba. Tomaba mucho. No me gustaba que a mi mamá le grite, no me gustaba que mi madre. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy sumisa, huérfana de nacimiento, no ha tenido padre y madre, nunca los ha conocido, solo su hermana mayor, mi tía Nelly, que falleció también. Y bueno, desde pequeña siempre, nunca me ha gustado que mi mamá sea abusada, en el sentido de gritos de mi padre, como le digo. Siento que de repente no hago mucho por ella o hay algo que sanar con ella. Hubo un tiempo que era muy niña, desde muy niña hasta la adolescencia, no quería verla a mi mamá. O sea, sentía mucho repudio. ¿Por qué? Porque todo me daba chiquito, pequeño. Éramos cuatro hermanos, somos cuatro hermanos, yo soy la última y siempre me daban lo último, ¿no? Y me quejaba. Me quejaba hasta que mi hermano mayor decía, cuando yo estaba en el colegio, dijo, mamá, los pequeños tienen que comer la presa más grande. No puedes dar a Giovanna pequeño. Y él siempre ha sido como mi papá hasta ahora. Los quiero mucho a mis hermanos. Somos una familia muy unida. Y ahí me dijo, ¿no? Quiero que entiendas a mamá que ha sido huérfana, ha sido criada con sus tíos, ha rotado de lugar en lugar, no ha tenido un lugar, no ha tenido. Como nosotros de repente esa familia y hay que entenderla. Por eso es que mamita más ve como sus tíos le trataban bien, más que las tías, porque las tías la llevaban, la pellizcaban, la golpeaban, eso es lo que también decía mi tía Nelly, y ella lloraba mucho. Y yo sentía ese dolor
Por eso es que mi madre la adoro, la quiero tanto, la cuidamos mucho. Pero siempre hay riña con mi otra hermana, con mi hermana Jackie. Ella es la tercera. Jacqueline es muy, muy renegona, muy gritona. Mucho pelea con mi mamá. A cada minuto, a veces, en vez de que haya esa amistad, de repente un poquito de acercarse, ya están un rato y ¡fum! Sé que mi mamá también a veces como que saca de quicio, pero hay que entenderla, pues, ¿no? Estamos para entendernos todo. Por eso siempre les digo, me entiendo yo, nos entendemos primero nosotros, nos conocemos nosotros y para conocer un poco más a las personas, ¿no? Otro, no, Aurelio, tengo sueños. Veo un bosque, mucho, mucho veo agua. Mucha agua, mucha. Me da miedo, no sé nadar. No, no sé por qué. En algún momento he podido, he tenido esa oportunidad, pero no sé, no, no, no puedo, le tengo miedo. También a conducir. Hace poco tanto decía a los chicos, hay que comprar un carro, que es. Y ahora me dice mi esposo, pero ya, pues conduce, ¿no? Ya, ya condujo, que estoy aprendiendo, pero de pronto como que hay un miedo. No sé, ¿no? ¿No? No sé si de repente soy un cobarde, porque yo soy, siempre muestro mucha fortaleza a la familia, mucha fortaleza con los chicos, conmigo. Y digo, pues un carro, ¿cómo me va a ganar? No es posible. Y estoy con eso muchos años, de poder sacar el Porque brevet. si no maneja el carro, mucho menos va a manejar el dron que le va a regalar de cumpleaños, Carla. Así que, y otra cosa, la computadora. Justo le decía a Eugenio, creo que voy a hacer por WhatsApp porque no manejo muy bien. En mi época era pues la máquina de escribir, ahora están las computadoras, si bien es cierto, pero también ahora todo eso es el trabajo y no me conecto muy bien. Cuánto me gustaría un poquito más ser despierta, practico, pero algo me falta. Siento que por dentro hay alguien. No me va a creer, es que siento eso. No sé, usted me dirá loca, pero yo tengo esas ganas de pronto, ¡fum! Bloquea, bloquea todo y me da cólera. Y a veces me hablo y digo, ya, pues Giovanna, ¿qué pasa? Ponte a hacer las cosas. Ya, ya, me pongo a hacer, pero no, no puedo encontrar esa lucidez y tengo el problema de mi vista yo. Hay lugares que ahí está para ir a caballo si no puedo por, con el anteojos que se mueve. Y créame, ha visto a mi hija, mis cuatro hijos, mis tres hijos, todos tienen anteojos. Los tres. Mi esposo también, después me enteré que tiene ojo perezoso, pero él no se pone anteojos. Dice, no, yo veo bien, estoy bien. En fin, respeto eso. Con él también he tenido un problema de pareja que ya lo he perdonado. Bueno, a veces dicen que los hombres hacen cada cosa, pero me faltó el respeto. Nunca hemos llegado a manos, jamás, pero no me siento una persona rencorosa. Justo eso mis hijos me dicen, ¿cómo tú toleras? Y creo que la cosa no es pelear. La cosa es dialogar, conversar y bueno. Son cosas que pasan y que pasan, que tengo que dejarlo pasar, porque tengo que atormentarme, ¿no? No, no, no veo las cosas que tengo que sentirlas así, pero sí, tengo mucho miedo, no quiero tener miedo. Me siento valiente, como le digo, pero tengo mucho miedo a esa oscuridad, a la oscuridad la tengo mucho miedo, al agua, no sé por qué. Y por último, para ya no cansarlo de repente, don Aurelio, es. Me trabo mucho en hablar. Yo antes tenía mucha fluidez y ahora sale, pero me trabo. Me trabo. De pronto me trabo. O sea, estoy conversando con usted y me mezclo otra cosa y no, no me dejo entender, no, no entiende a veces la gente lo que quiero. No todas, ¿ah? ¿Eh? La gente del campo me entiende muy bien. Y eso me he dado cuenta, hasta por las señales, eso les digo, pero en el trabajo, en el trabajo. Ya son años que está pasando y mucho me trago. Mi boca no, no puedo, no, no sé, ni atoro. Y la cabeza. Es eso.
Y bueno, más que nada pedir perdón, disculpas si he ofendido a alguien, si tengo ese rencor a alguien, como había una chica, bueno, no fue ex de mi esposo, que fue, ¿no? Pero no quiero tener ese rencor, quiero sacarme esa, no tengo ira, no sé cómo explicar, más me da pena como personas que hayan tratado de malograr mi familia, a mis hijos, porque son personas conocidas y que lo ha hecho no solo una vez, sino varias veces. Y bueno, tanto he pedido a la luz divina que me separe de mi esposo, tanto que él está en la capital y yo estoy acá. Y bueno, creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Y siento que más bien lo extraño más cuando está lejos que cuando está acá. No lo sé, pero de verdad que me pasa eso. A veces digo, pero bien, estamos un rato y ya. Y no hay antes esa conexión teníamos. Tal vez he perdido mucho su credibilidad, creo yo. Porque yo soy una persona risueña. Quiero esa sonrisa. Ahora le he perdido esa sonrisa gigante que tenía. Yo andaba con una sonrisa siempre. Pero me ha dolido tanto el engaño que tuve por él. Siempre lo he amado, siempre. He sido una esposa muy abnegada de repente. De muy buenos sentimientos y bueno, no tengo malicia, pero me ha herido mucho. Y quiero sanar eso. Yo lo he perdonado, pero quiero de repente tengo todavía ese rencor y no quiero tenerlo. No quiero tener. Creo que en mi alma no debe, no consigo eso. Porque no está bien. Y porque también no me gusta estar así. Me gusta, soy espontánea, soy alegre. Siempre he sido así. Y últimamente hasta me ha salido mucho las ojeras por el insomnio. La cara, a mí me hacen. La dentadura le perdí y me descuidé mucho de mí. Mucho, mucho. A veces hasta pierdo las ganas de arreglarme. Esa es mi hijita, mis dos hijas, me hablan mucho. Me dice, mamita, pero si te ves bonita, te ves hermosa. Nada, salir. Y yo también me pongo las pilas, pero siento que me falta algo. No sé, no sé si exagero o bueno, es eso, don Aurelio. Pero quiero sanar, tener esa paz. Siento que me falta paz. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? No sé si mi papá me quiso más que mi tía Nelly. La tía Nelly, mi tía Nelly es la hermana de mi madre, la mayor. Y no sé si hubo otra vida, pero que Dios me perdone, siempre le he querido más que mi mamá. Porque era una persona muy recta, pero he aprendido mucho, mucho de ella. Me iba mucho a Lima y en la capital me mandaba desde pequeñita en el carro que me daba miedo, pero me decía, te guías así, fíjate acá, haz esto, lee, cuéntame, ¿cómo va? Y a mis hermanos nunca lo traían a Lima porque no querían que ni los toque, pues mi mamá era muy engreidora de mis hermanos y de mi hermana Jackie, mi papá. Y a mí a veces me sentía de pato feo. Pero sí estaba con mi tía mucho en las vacaciones, las largas vacaciones que antes era, que ahora más que 2 meses, creo, ni vacaciones los chicos tienen, pues antes eran 3 meses y me iba a Lima, ¿no? Y conectaba mucho con mi tía y con ella también quisiera saber si algo más quiere. La extraño mucho. Bueno, entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Bien. Entonces vamos a comenzar con un ensayo comprobatorio preparatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos,
recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas, niña o grande, triste o miedo. La tía Nelly o Genaro. Recuérdalo y me lo dices. 1. Dos, si eras niña o grande, tres, con quién estabas, era de día o de noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Mi papá. Mi papá. Estamos echados en pasto. ¿Está aquí? Un parque. Está en un parque. Los dos estamos echados. En el césped, mirando las estrellas. ¿Y conoces a la persona que está con él? Estoy con mi papá. Ah, muy bien. O sea que sí la conoces. Es una niña linda. Y la niña también está mirando las estrellas. Sí. Mira, mira qué cantidad de estrellas. De allá venimos, de una de esas estrellas. Vimos una fuga. Vimos una fuga, una estrellita con mi papá. Siente esa conexión con Pachamama, siente esa conexión con el universo. Tú eres un átomo de ese universo. Disfrútalo. Formas parte de Pachamama. Es grande. Ya no está. Es raro. Creo que veo el mundo. Vamos a hablar con tu papá y preguntarle que si ya él está con las estrellas. La comunicación es con la mente, espiritualmente, telepáticamente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Papá. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Genaro, te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija cómo te parece? ¿Fea o linda? Hermosa. ¿Inteligente o tonta? ¿Te sientes orgulloso de tu hija? ¿Le quieres enviar un abrazo desde la luz bien poderoso? Abráchala. Genaro, tú conoces a tu hija más que yo. Tú sabes todas las peripecias de su vida. ¿Qué le aconsejas hoy? Quiera ir. Quiérete. Que se ame mucho. Ámate mucho. Mucho camino. Tú tienes mucho camino. Tranquilo. Tranquilízate. Tiene muchos miedos. Tú tienes muchos miedos. Y es bueno. Tú eres buena. Tú tienes mucho por dar. Ella puede, pero no cree. Tú puedes, pero no crees. Mucha gente necesita de ella. Mucha gente necesita de ti. Y aquí ella habla, ella es buena. La quieren mucho. Te quieren mucho. No cree. Pero no lo crees. Tiene muchos dolores. Tú tienes muchos dolores La espalda. en la espalda. Pues retíraselos. Usted es el papá. Usted ya está en la luz. Pida permiso a la luz y le retire esos dolores de la espalda a su hija. ¿Cómo? Y aplique el bálsamo mágico sanador. Que quede más embalsamada que Faraón de Egipto. Embalsámele bien todas esas células, todas esas vértebras de la columna, los discos, las cervicales. Aplíquele bastante bálsamo por todas partes. Y retírele lo que ella estaba cargando, claro. Estaba sobrecargando esa columna, cargando con cosas que a lo mejor no eran de ella. Entonces, primero retírele lo que le estaba causando el dolor en la espalda, en el cuello, en la cabeza. Y luego la embalsama bien. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago?
Vea, yo sé quién le ayuda. Su cuñada Nelly. Dígale a su cuñada que le ayude. Nelly, ¿le ayudas a Genaro? Hay que embalsamar bien a tu sobrina. Usted tiene todo ese amor para darle a su sobrina. Llénala de amor por todos los poros, que le salga hasta por las orejas. Si la gente le pregunta, oiga, doña Giovanna, ¿qué es lo que le está saliendo por las orejas? Amor. Tiene mucho. Ah, entonces denle más. Es valiente, Vea, eso tiene solución, Nelly. ¿Con cuántos abrazos crees que la convences de todo eso? ¿Te parece bien cinco? Dele pues 10. 10 abrazotes, cariñotes de oso huancayo. infinito. De oso inca. Oigan, Eli, hablando de los incas, las rodillas de su sobrina también hay que aplicarle el bálsamo. Que tome todos esos genes incas, ustedes como caminaban por todas esas montañas y cargando rocas y haciendo todas esas construcciones, Machu Picchu. No, póngale, reactívele, poténciele todo eso a su sobrina otra vez. Que vuelva a los tiempos de la grandeza inca. Y no sé cómo vas a hacer, Nelly, pero hay que empoderarla con el quechua. Con el quichua. No sé usted Venga, cómo va a hacer para darle un curso intensivo ultra rápido de quichua a su sobrina. Todo eso está en la memoria genética. Y su sobrina tiene todos esos genes incas. ella es fuerte. Entonces, empodérela. Potenciele todo eso. Mucho he llorado. Se cae de cabeza. Nelly, Nelly, ¿en alguna vida tu sobrina tuvo algún percance con la cabeza? Repite más fuerte, Nelly, que estoy muy lejos. Le afecta la vista. Ya, entiendo. La vista, el cerebelo,
Entonces aprovechemos de una vez, Nelly. Aplícale el bálsamo mágico oftálmico. Corrígele lo que le puedas corregir de la vista. Entonces imagina a su sobrina cómo queda de agradecida. Cuando ahora al regresar de esta experiencia esté viendo bien. Usted va a ser la tía más amada de todas. Yo la quiero mucho, la panita. Entonces, organícele esos ojos a su panito, a su sobrina. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Ajusta la curvatura del ojo que haya que ajustar. Limpia la retina. Que esa vista de tu sobrina quede mejor que vista de cóndor andino. Ella ha nacido para ser una mujer guía. Guía. Entonces dígaselo. Es fuerte. Pero no lo cree. Ah, pues usted es la tía. Convénzala. Todos los dolores lo ha acumulado y no lo... Ve a la muerte. No es hora. Corrige todo lo que haya que corregir, Nelly. Armoniza todas las energías que haya que armonizar. Que tu sobrina quede hoy nueva. Y vuélvele a colocar la sonrisa original que ya tenía. La más alegre de todos, hermanos. La que une, la que guía, los molesta y las encanta. Quiere mucho a su familia. Ama mucho a sus hijos. Entonces colócale otra vez la sonrisa. Aurelio, ¿se la pongo de oreja a oreja? Sí, póngasela, si a ella le gusta, póngale una sonrisa oreja a oreja. Ya no se ve bonita, ella es hermosa. No se cree, no cree. ¿Con cuántos abrazos más la convences? ¿Otros 5? Dale otro 5 para que la convenza. Muy desprotegida, y si supiera que tiene una fortaleza inmensa. Ella es guía. Mucha gente. Grábale eso en la mente y en el corazón. Tú eres guía. Tú eres líder.
Es muy buena, muy paciente, sabe oír. Quiere solucionar los problemas de todos y no puede. Y esa es la impotencia que no la deja. ¿Cómo está quedando Nelly? Su cabeza, problemas de su cabeza. Armonízala. Ella, Armonízale. hay alguien. Nelly, ¿tu sobrina es medium? ¿Tiene capacidad de comunicación con los seres, con las presencias? Ya desde niño. Desde niña. Solo que no sabe cómo llegar a él. Enséñale, Nelly. Dile que son seres como ella, solo que ella tiene esqueleto en este momento, temporal, porque ese esqueleto pertenece a Pachamama. Que les hable como seres que son como ella, que sigan su camino hacia la luz, que no se detengan aquí, que trasciendan, que los ayude. Ella ya lo sabe, pero no cree. Entonces que lo ponga en práctica, Nelly. Conocimiento que no se pone en práctica, conocimiento que se atrofia. Ya lo va a hacer. Entonces yo tomo Dale. café mientras tu sobrina ayuda a los que estén por aquí para ayudar. De una vez. Que debute. Que comience ya mismo. Hija, hija, Mele, ayúdalos a trascender. A todos los que te estén pidiendo ayuda. A todos los que te hayan hecho sentir su presencia. Encamínalos a la luz. No duerme, no la deja dormir. Pidiendo No la... ayuda. Giovanna, llegó tu momento de actuar, de poner en práctica ese don que te dieron desde niña. Ayúdalos a todos de una vez. Todos los que te estén pidiendo ayuda en la noche y en el día. No los desampares ni de noche ni de día. Ayúdalos. Veo personas, siento que están acá. Claro, pidiendo ayuda porque tú eres un portal. Tú los ayudas a trascender a la luz. No los hagas esperar más.
¿Cómo los ayudo? Usted es medium nativa, natural desde niña. Guíese por el corazón. Hábleles. Especialmente el que está atrás. Que sigan su camino hacia la luz, que sus seres queridos los están esperando en la luz, que no pierdan más tiempo aquí. Usted tiene más inspiración que yo. Abrácelos, porque muchos están faltos de afecto, faltos de amor. Pero ¿por qué quieren estar conmigo? Ellos no quieren estar contigo, que quede claro. Es como llegar uno a la frontera de un país y ponerse a hablar con los guardias de la frontera. ¿Será que esa persona inmigrante quiere estar con los guardias de la frontera? No, no. Quiere que los guardias lo ayuden a pasar al otro lado. Entonces no es que quieran estar contigo, quieren que tú los ayudes. Veo rostros. Pregúntales por su vida, cómo murieron, que si tenían familia, que si perdonaron. Trátelos con calor humano. ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué? Hay otra palabra en español en vez de por qué, para qué. ¿Qué están buscando en ti? No por qué, para qué. Que ya sé. ¿Qué dijeron? ¿Qué tú sabes? Si dijeron tú sabes, yo también sé quiénes son. Pregúntale que si es tu hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pregúntale que si es tu hijo. Solamente hazle Sí. esa pregunta que la respuesta llega. ¿Eres mi hijo? Ya te respondió porque quiere estar contigo. Entonces me hace el favor y le pide perdón y lo abraza. Abrázalo y pregúntale qué te venía a enseñar. Debía haber aprendido. Saber entender. Venía a enseñarte a saber entender. Pregúntale como si hubiera querido llamarlo. ¿Cómo te hubiese gustado llamarme, amor? Pregúntale a Juan que si su hermanito está también a él contigo.
hermana. Pregúntale también cómo se hubiera querido llamar. ¿Cómo te hubiese gustado llamarlo, amor? Lita. Rita. Lita. Lita. Muy bien. Entonces abrázalos y te despides para que ellos sigan su camino en la luz. Amor. Perdón. Gracias por todo. Que había estado conmigo. Que me protege. Entonces no se van todavía, por lo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Mucha envidia para mí. Que te van a seguir protegiendo. Porque hay mucha gente que no le gusta que yo sea feliz. Listo, entonces no necesitas despedirte. ¿Para qué se va a despedir? Si ya le dijeron que van a seguir con usted. Más bien vamos al otro punto. Busca a ver si en tu corazón hay rencores para que de una vez los retires. Y ese corazón quede bien luminoso. Aprovecha de una vez y perdonas a ese tal Juan. Perdonemos a ese tal Juan de una vez. O lo cambiamos por un Óscar. Oscar. Sí. ¿Y por qué Oscar? Porque es el que le gusta al artista de cine. Al artista de cine no le gustan los Aurelios, ni los Martín, ni los Jaimes. A todo el artista de cine norteamericana le gustan son los Óscares. Tenía un amigo llamado Oscar. También falleció. Ay, pues aprovechen ahí se lo saluda, ya que usted está conectada con esa dimensión. Siento Salúdalo. que ha venido. Siento que está acá. También está. Bueno, entonces yo tomo café mientras usted aproveche y saluda a todas esas amistades que tiene. En el alma debe haber odio. ¿Me repites? Debe haber paz. Y la fuente es única. Todos somos una. Muy bien, coloque esa sonrisa que pusiste. Déjala permanente. Ya no tengo miedo.
Ya no tengo miedos. Ya no tengo rencores. Y ya no me voy a trabar al hablar. De una vez aproveché y quité ese tarugo. Ya voy a hablar con fluidez en quechua, en inglés y en el idioma de los que vinieron de España en 1492. Quechua, porque es el idioma de mis ancestros. Inglés, porque es un idioma comercial expandido en el mundo. Y español, para hablar con los que hablan español. Entonces, Nelly, activa el quechua a través de tu sobrina. Eso está en los genes. Nosotros procedemos de la tierra chancas, de los chancas. Ella sabe, pero hace años. Ella sabe, no lo cree. Haz que tu sobrina en este momento todo lo siga hablando en quechua, su lengua, inca. Ella ha sido una guía en la época del incanato. Muy hermosa. Vamos, toma de los genes toda esa memoria y actívale otra vez el quechua o quichua a tu sobrina. Comencemos por un canto inca, o una oración inca a Inti. Inti Anok. Garganta. Aclárale la garganta. Aflójale las cuerdas vocales y bucales. Aflójaselas todas. Que vibren con el idioma. Mucho me atoro. Un canto a Pachamama o un canto a Inti o un canto al maíz o a la coca. Bueno. Aplícale coca en esa garganta, Nelly. Ustedes utilizaban la coca para cantidad de cosas. Sí. ¿Usted cree que se pueda conectar dos personas? Claro.
Usted misma lo dijo hace rato, somos gotas del mismo océano, somos chispas de energía de la misma fuente, todos somos uno. En la lluvia, todas esas gotas están conectadas con la nube, aunque parezcan gotas individuales. Y se van a volver a unir otra vez en el río. Y del río van al océano, y del océano regresa a la nube en un ir y venir permanente. Entonces, Nelly, poténciale todo a tu sobrina. Despierta esa inca que hay en ella. No cree aún. Está mirando y no cree. Es su sobrina. A usted le tiene que hacer caso. Ella no se manda. Donde manda capitán, no manda marinero. Ella ha sido maestra. Maestra de niños. ¿En vidas anteriores, Nelly? ¿O en la actual? Años. En vidas anteriores. Entonces llévala a una de esas vidas para que ella disfrute la experiencia en la que fue maestra de niños. Un risueño siempre ha sido. Llévala. ¿Y era una maestra inca? Agarra niños, muchos niños, muchos niños, muchos. La quiere. Qué lindos son chiquitos. Chiquitos. No sabe cómo protegerlos, pero siempre les da sonrisa a todos. Es una mujer muy sabia. Le falta creer. Y es sabia, inteligente. Camina bien. Cerros. Con su manto verde. Tiene un bastón. La época es vieja. El incanato. Pero no sé si es Cusco. ¿En qué país fue? Pero. Y época vieja. Un lugar lejano con ellos, los lleva de los cultivos, como siembra, como deben de tener irrigación, respetar el agua, el aire, el fuego, el mar, la vida, se enseña a respetar, a convivir, a ser justos, muy justos, y que debe haber igualdad, pero no sabe cómo protegerlos. Son bastantes niños. Observa cómo te llamas allí y me lo dices. Lía. Lía. Lía.
Dice que es pequeño, un hombre pequeño, Muy bien. no, es a todo lugar pequeño. ¿En qué idioma le enseñas a los niños? Quechua. ¿Les enseñas alguna canción a los niños? Cántala. Yo la quiero escuchar. Da mucho amor. Los abrazo mucho. Pero canción, si les enseñas alguna, Sí. cántala. No hay una que toca la quena. Listo. Entonces, imagina que yo estoy tocando la quina porque no la sé tocar ni tengo quina. Y tú canta y haz de cuenta que yo estoy tocando la quina. Tener cuidado, no se deja caer. Tierra fértil. ¿Eres muy feliz? Sí. ¿Qué consejo le quieres enviar a Giovanna en la vida actual? Que confíe. Usted es el mismo espíritu, infúndale esa confianza. Llénela de esa alegría que usted tiene allí. Hay un paisaje. Ella siempre ve ese paisaje, ella siempre ha estado en los árboles, en montaña, ¿Le puedes decir dónde es para que ella calme la curiosidad? es que no parece acá. Entonces, otro planeta. Vamos a ese planeta, vamos a los orígenes. Y observa cómo es la vegetación allí, comparada con la de la Tierra. Porque enseguida te voy a hacer otra pregunta que está relacionada con eso. Y la voy a hacer de una vez. Se ha dicho siempre que ustedes los incas estaban muy vinculados con hermanos del universo, que hermanos del universo les ayudaron a hacer todos esos trabajos inmensos en piedra. Entonces, ¿qué nos quieres decir de eso para enseñanza nuestra? Para proteger, no se debe destruir, debe haber armonía, comunicación, debe haber amor, carece mucha gente de amor, no hay amor. Ahora hago la segunda pregunta. Esas piedras que hoy vemos, inicialmente era una especie de masa o cemento antes de ser piedras.
O sea, ¿ustedes las moldearon o ustedes las cortaron? Es otro lugar. Sí, pero ustedes trajeron a la tierra donde los incas, me supongo yo, esa tecnología. ¿O estoy equivocado? Sí. Acá se les ayuda. Ustedes le enseñaron. ¿Nos podrías dar un adelanto de cómo fue ese proceso en las piedras? El hombre por naturaleza siempre ha obedecido a todo lo que uno le dice, pero para hacer eso nosotros no podemos. Eso, esas piedras, eso que se ha construido ha sido ayuda, apoyo. No a todos los humanos se les deja entrar. Son seres que viven muy aparte de nuestra civilización. Nosotros cuidamos, pero son ellos que hacen otras cosas. Son como que tuvieran un disfraz, que nosotros entramos, ¿sabes? Los humanos no entramos, vemos. Pero nos dedicamos a las otras cosas que también sabemos. Y ahí está Giovanna. Ella protege. Esa es su función. De proteger, de cuidar, de ayudar, de oír. ¿Le subes bien, bien alto la autoestima a ella, a Giovanna? Y que ella crea. Porque si no cree, lo crea. Y si lo crea, lo cree más. Siempre y cuando esa creencia sea para bien. Porque hay muchas creencias que son equivocadas y han alejado al hombre del conocimiento y de la verdad. La ciencia acerca al hombre al conocimiento y sabemos que muchas religiones lo han alejado. Entonces, colócale creencias positivas, creativas, optimistas. Siempre ha sido optimista, siempre. ¿Siempre qué? Siempre ella es optimista. Muy bien. Y necesitamos volverle a poner una sonrisa mejor que la original que ya tenía antes. Mejor. Y esta terrícola quiere ser un poquito más ordenada. Tampoco al extremo, un poquito. ¿Le ayudas con eso? Y le ayudas también de una vez con las articulaciones. Le aplicas bastante bálsamo articulacional. Y es que ya necesita caminar. Entonces embalsámela bien. ¿Listo? Mucho trabajo. Lo va a hacer. Listo. La nuca.
que antes sentía la sensación de que la quemaba. Ya eso queda corregido a partir de hoy. ¿Qué estaba ella nuqueando en la nuca? Parece que ya. Ya. Bueno, la cabeza, de una vez, quedó ya también corregido. No quiere salir. Ah, pero eso tiene solución. ¿Es alguna energía de algún hermanito espiritual? Quiere quedarse ahí. Parece que sale. Ay, qué problema hay. Lo máximo que se puede quedar ahí son 39 años. Ya más no puede. Pero si se queda 39 años, son 39 años que pierde de disfrutar la luz. Y yo no pienso que sea un espíritu tan tonto como desperdiciar 39 años de su existencia espiritual, sabiendo que en 39 ya se tiene que despegar, porque dentro de 39 Giovanna sigue su camino hacia la luz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que se quede ahí 39 años o de una vez que trascienda? Tiene que trascender. Yo pienso lo mismo. Entonces, ayúdala a trascender. Envuélvele una nube de luz y lo ayudas. En su luz. Listo, muy bien. Bueno, esta terrícola también quiere manejar carro antes de manejar dron, porque a ella le van a regalar de cumpleaños un dron. Pero mientras tanto quiere aprender a manejar carro. Ella lo aprende a manejar fácil porque es muy inteligente. Hay que retirarles el miedo. ¿Se lo retiras? Lo retiraba. Estoy mirando qué más quiere hoy esta terrícola. Ella quiere nadar. Porque ella simplemente quiere recordar que ella nadó durante 9 meses. Es que los mamíferos somos anfibios todos. Usted tira un gato al agua, sale nadando. Usted tira un perro al agua, sale nadando. Tira un elefante al agua, sale nadando. Tire cualquier mamífero, sale nadando. Tira un nadador al agua y sale nadando. Entonces que ella recuerde que ella nadaba. Y puede nadar como nadan los delfines. Toma impulso, sale, toma aire, vuelve y se hunde, vuelve y se impulsa en el fondo, se impulsa, sale, vuelve y toma aire. Y así, nadando a lo delfín, llega a la orilla, se impulsa en el fondo, como un delfín. Don Gabriel, usted tiene mucha luz. No, es que tengo la ventana abierta, está entrando el sol. Hay gente que no. No le cree. Bueno, ¿cómo va esta muchacha? ¿Ya está súper bien? Sí.
¿Lista para comenzar hoy la segunda fase de su vida? Siempre. Muy bien. Entonces, Nelly, ¿te encargas tú de regresar de la experiencia a tu sobrina linda, inteligente? ¿Sí, yes o quechua? Muy bien. Recuerda el quechua, Nelly. Tu sobrina lo quiere recordar. Actívale otra vez el recuerdo del quechua a tu sobrina, que ella lo tiene en los genes. Gracias. Abrázalo tú también. Vea, Genaro, hagamos algo. Nosotros llegamos aquí acostados en la grama de noche mirando hacia las estrellas, en un parque. Regresa con Nelly a tu hija de esta experiencia y regrésala otra vez en ese parque. Acostados los tres en la grama,
mirando hacia el cielo, viendo las estrellas. Ya. Entonces ya puedes abrir los ojos muy feliz, más feliz que una lombriz. Gracias. Siento como si estarían acá. No sé cómo explicarlo. Trate de explicarlo con las palabras que tiene. Ahora entiendo por qué mucha gente se pega a mí. Entre varones, mujeres, niños. No saben cómo expresar. No saben cómo decirlo, cómo manifestar lo que quieren. Y he venido a ayudar. Somos personas, nacemos sanos. Podemos tener muchas cosas, pero está en nosotros sanarnos. Nosotros. Es inmenso el lugar. No sé cómo explicarlo. Es inmenso el lugar donde estuve. Creo que con mi papá me fui. Me ha agarrado, me he sentido tan cerca a mi amigo Oscar que falleció, a mi tía Nelly, por ahí aguantando mi suegra que también falleció. Mucha alma, mucha gente, mucha luz que no se va, no encuentra su camino. Hay que ayudar. Hay que ayudar. A veces queremos ayuda cuando en realidad tenemos mucho para ayudar. Voy a tomarle más. No me va a creer. No me siento sola. Se ha quedado acá en mi cabeza esos rostros de esos niños que están a mi lado jalándome mi manta. Creo que eran todos los hijos del lugar donde estuve. Cuidaba a niños y a niñas. Y son tan lindos.
Tan Si eran lindo. lindos, de seguro que yo estaba allá también, porque mi mamá decía que era lo más hermoso que había en esta tierra. De verdad que sí. Pues Son vidas las mamás no tan se lindas. equivocan. Si mi mamá decía eso es porque yo era muy lindo. Claro que sí. Y todos. Bueno, te hago la No pregunta te... que le hago a todas las incas. Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? A todas las incas les pregunto lo mismo. Claro, pero se pone Le un ponemos pero que me... cuadritos incas listos. Pero por supuesto que hay que compartir. Voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo 3 días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto.